Muy buenas noches y sean todos bienvenidos a este maravilloso escenario iluminado para un partido que esperemos ilumine desde el terreno de juego. Les habla Fernando Palomo junto al matador Kempes. No se vayan, que lo que a continuación tendremos será un partidazo de eliminatorias. Indescriptible el ambiente que se respira en este momento. Ya veremos qué nos depara este partido, Fernando, pero me parece que están todos ilusionados con esta copa, ¿eh? Y bueno, quieren seguir avanzando. Acá no, nadie se quiere quedar a mitad de camino. Es una formación muy preparada para generar desgaste, en el contrario, robar la pelota rápido, ¿no? Cuidado, Fernando, que saben presionar, no lo vamos a negar, pero se van a descuidar en defensa y eso les puede traer problemas. La visita se presenta en el terreno de juego con esta formación. A guardar un poco la compostura con este 4-4-2, Mario. Y sí, quiere gente experimentada tanto atrás como al medio campo. Y ya veremos lo que hace en adelante. Menos mal que trajiste dos Sharpie, Marito. No ha parado de firmar autógrafos. La verdad es lindo que te recuerden después de tanto tiempo, ¿no? No hay nada más que decir por este partido, solamente que nos ponemos las pilas y arrancamos. Y después de la entrada, la pelota lateral. Ahí tiene para centrar. Y míralo cómo se va el arco rival. ¡Ahí va el disparo! Viene el guardameta y haciendo la tarea. Tiene opción de pase. Ahí están rechazando la pelota. No pasa nada con esto. Centro al área. Ha cortado una jugada peligrosa. El córner que llega al área. Desde el córner hasta el arquero. Un paso nada más. Christopher González. Josimar Yutun. Ahí se viene y si se anima lo clava. No, el típico, ¿no? Que dice, bueno, y si saben, ¿para qué me traen? Ortiz. González. Se viene bien pegadito a la raya. Sergio Tálvaro. Pelota desviada, se viene tiro de esquina.
Y ahora el córner corto que busca compañero. Alejandro Silva. Señoras y señores, todo queda en buenas intenciones y nada más. Omar Merlo. Si esta jugada la saben desarrollar, puede terminar en algo bueno. Irben Ávila. Y ahí está, tiene la bocha otra vez. Josimar Yutun. Hace bien, ahí queda la bocha. Esa pelota va cargada de mucho gol, atentos. Qué bien se la han quitado, ahora pueden respirar tranquilos. Pasa momentáneamente el peligro, el balón al córner. El córner lo juegan en corto. Alejandro Silva. González. Le va a pegar. ¡Ya está! Llegó el primero. Qué linda manera de arrancar un partido. Le pegó Fernando con alma y vida, ¿eh? El arquero, nada que hacer. Y es que seguimos con el partido 1-0. Josimar Yutun. Cuidado que puede terminar en gol. A continuación el lateral. Alejandro Silva. González. Gran pase, puede ser. ¡Grandiosa esta jugada! La vamos a ver después del partido otra vez. ¡Importantísimo! Lora. Muy inteligente cambio de frente. ¡Ocasión del empate! Era una jugada buena, pero hacemos énfasis en el pasado del verbo. Era. Y saca la pelota hasta el otro costado. Josimar Yutun. Ahí pasa la pelota. El arquero que apenas si la acompaña con la mirada. Sí, se mostró seguro y tuvo suerte esta vez.
Ortiz. Camacho. Se plantan bien en el campo, pueden abrirlo. Va la pelota larga y parece que va a llegar. ¡Cayó otro, lo mandó! Y poquito a poco están aumentando la ventaja. Repetimos, señor director, por favor. Y si no fuera por el casi, se hubiese metido fuera de juego. Pero esa pelota estuvo perfecta. Bueno, yo no te digo que estaba lejos, pero le pegó fuerte y por abajo, ¿eh? Ahí sí que era difícil. Y el arquero es como si hubiera comido pescado. No se pudo agachar. Y por ahora el marcador está 2-0. Yo soy Mario Tun. Vamos viendo la pelota, esperando un espacio. Atento, lo puedes entrar. Lora. Sigue vivo el ataque para estos jugadores. Y es impecable la recuperación del balón ante este ataque. ¡Cuánta imaginación en ese pase! Encuentran espacio para seguir jugando. ¡Y entra! Ahí tenemos la repetición de un contragolpe mortal. No era fácil pegarle donde le pegó, ¿eh? ¿Eligió bien? Sí. ¿Sorprendió el arquero? También. Y este fue el primer palo, ¿eh? ¡Qué golazo! Se alejan cada vez más. 3-0 de momento. Lora. Irben Ávila. Josi Mario Tun. Puede meter el centro, atentos. Irben Ávila. Y le pega. Pegó en el poste y lo pueden festejar. Bueno, vamos a analizar en esta repetición los pases que dieron y que generaron una gran oportunidad. Y bueno, señores, cuando se tiene confianza, hay que darle. La distancia era bastante larga, pero le dio con alma y vida y la clavó. Hemos visto ya 4 goles ahí, la pizarra 3-1. Irben Ávila. Pase bastante peligroso. Avanza por el lateral. Preciso el balón atrás. Iván Torres. Continúa con el esférico. Ahí va la pelota y pinta bien. Esta vez no pudo ser. El balón se va de largo. Josi Mario Tun. Alejandro Duarte. Ahí está tratando de conseguir el espacio, moviendo el balón. Josi Mario Tun. Ahí está este equipo mostrando su propuesta de ataque y tiene espacio para hacerlo. Pero ha sido verdaderamente magistral la recuperación de la pelota.
Alejandro Silva. ¡Qué linda bocha! Tiene oportunidad de cruzarla. ¡Qué bien cómo ha llegado al cierre! Y ahora se van a lanzar desenfrenados al ataque en la contra. Y esta contra que terminó en la nada. Ahí se viene este avance con grandes posibilidades. Iván Torres. ¡Gran pase, puede ser! Esa pelota es buena, cuidado. Maravillosa tapada, logra reaccionar bien. El córner que llega al área. Se quita el balón de encima, liberándose de presión. Esta es buena, parece buena. Formidable. Pero es que reaccionó como cuando te meten hielo en la espalda, Mario. La verdad que sí, ¿eh? Es impresionante los reflejos de este pedazo de arquero. Corner que juega en corto. Sergio Tálvaro. Ahí se va a venir el centro. Mueve la pelota de un lado a otro. Busca una oportunidad. Es bueno el balón atrás. Y va la pelota de regreso. ¡Gran pelota! ¡Gol! Señores, vamos a ver repetido el tiki-taka, que realmente ha sido muy positivo. A esta distancia, no esperaba otro resultado. ...4 a 1 en el marcador... ...mucha comodidad en el resultado. Yo soy Mario Tun. Se viene el saque de manos. Alejandro Silva. Sergio Tálvaro. González. Ortiz. Todo pelota en entrada. Ahí va avanzando con la pelota. Atentos, hay espacio. Omar Merlo. Lora. Tremendo el bloqueo. Iván Torres. Que no lo llame ya para su cumpleaños, que le acaba de regalar una pelota. Christopher González. Uy, espantosa patada y atento que está jugando con fuego. Hasta parecería que este jugador quería irse a descansar más temprano. El resto de sus compañeros parece así de cómodos en el campo. Yo no sé en qué estaba pensando para cometer esa tontería.
Ahí tiene uno al lado. ¡Qué enorme habilitación! ¡Ojo, acá puede haber algo! Este fuera de juego, se termina todo, hasta acá llega. Camacho. Ambicioso el traslado para meter ese balón entre líneas. Bueno, lo han intentado, pero no puede ser. Atento con el pase. Enorme ese arquero que es el hombre de Ule. Señores, este arquero se tenía reservado lo mejor para el final. Llueve el córner al centro del área. Si fuera una cuestión de potencia, gana, ¿no? Pero esto es de precisión. ¿Qué fue? ¿El disparo que fue malo o es que le movieron el arco? Porque realmente no sé dónde salió esa pelota, ¿eh? González. Le costó, pero sigue rodando. Dirán que jugaron al fútbol, pero esto es otra cosa muy distinta para los delanteros que tienen que bajar a recuperar balones. ¡Ojo con este pase! Y ahora, maravillosa la extensión del arquero. Y la verdad, ver la actuación de este arquero salvando a su equipo es importantísimo. Deciden jugar en corto el córner. Ortiz se va metiendo por el costado. Un respiro de alivio tras esta recuperación. Ha ganado muy bien la pelota. Llegaron bien encimando al contrario. Cuidado que pueden terminar en gol. Clarísima oportunidad. ¡Gol! ¡Olimpia! Era cuestión de tiempo, Fernando. El equipo paraguayo está jugando muy bien. Se ha ampliado la diferencia, Mario, entre estos dos equipos. Ahora sí que ya hay que darse por vencido porque lo que hicieron hasta acá llegó. Y con el tiempo que falta en el partido, esto me parece que va a ser una goleada monumental. Yo soy Mario Tun. Y ahí va como el conejito, mira, sigue y sigue, no para. Atento, que ahí tiene chance. ¿Ya lo vieron cómo tapó la pelota? Ahí tiene con quién apoyarse. Se quiso vestir de artista y se le va. Quiso ser tan preciso para asegurar el gol y al final lo erró. Y supera su marcador. Sergio Tálvaro. Camacho.
Y ahí sigue entusiasmado, sigue adelante. Quiere tirar el centro. Ahí va en el segundo palo. Va a reponer la pelota desde el costado. Lora. Ahí aguanta el balón y sigue. A este chico no lo querés de cuñado, no te deja hacer nada en el área. González. Si no lo para, lo van a ver en un abrazo de gol. Camacho. Interceptando el pase. Hace bien metiendo la pierna para quedarse con la pelota. Levantan el cartel que dice que se juegan 4 minutos más. Increíble. Va por el costado y puede centrar. ¡Mira la pelea! ¡Grande reflejo! ¡Grande arquero! ¡Era difícil! Tsunami de oportunidades en el área. Ha tapado bien esa pelota. Buen corte, justo a tiempo. Alejando la pelota. Justo les ha quedado la pelota. Ahí tienen una buena oportunidad de contra. Se ha frustrado el intento de contragolpe. Esto termina en gol. Bárbaro como lo ha bloqueado, pero esto sigue. Yoshi Mario Tun. Ahí llega la ayuda. La pelota sigue con vida. Gran atajada. Y ahí está, se queda con la pelota el arquero. Pero vaya atajadón que hizo antes, Marito. Bueno, se lo podría comparar con un tigre o con un león. Reflejos felinos tuvo. Ha terminado el primer tiempo. El marcador está 5-1. Ha sido hasta ahora, de momento, por lo menos una de las figuras del partido. Y este sí que la tiene clarita, ¿eh? Cada vez que agarra la pelota, encara y va derechito el arco, ¿eh? La defensa la está volviendo loca. Y bueno, sin mucho protocolo, nos vamos al segundo tiempo. Qué buena entrega. No
Una pelota regalada. Lora. Irben Ávila. Ahí se va la espalda de la defensa. Va a llegar al arco. Un gol que entra, Mario, dentro de la lógica del fútbol. Estás con más en la cancha y más espacio. Más espacio, más tranquilo. Estás jugando mejor. Mucha potencia física. Y si de por sí ya es un equipo ganador, con superioridad numérica, mucho más. Y acá vemos de nuevo cómo logra vencer al defensor. Mirá que hay que tener experiencia para ver cómo se desenvolvió el atacante para librarse de esa presión defensiva y conseguir lo que buscaba, que era el gol. Este gol que pone el marcador 5-2, vaya si el público está disfrutando. Ahí va la pelota en el área. ¡Qué buena pelota! ¡Lleva fuego! ¡Qué buena forma de detener este ataque! Camacho. Ortiz. Clara intercepción. Yoshi Marjutun se mete muy bien en la línea de pase para quitarlo. Omar Merlo. Ahí le llega el apoyo. Hay peligro en el pase, ojo. Este cuerpo, amigo, que hay que protegerla. Ahí lo tienen, a sacarse el sombrero. Ovación para el arquero. Va la pelota desde el córner a la olla. Ahí tenemos la repetición para que nos deleitemos con este centro. Y el segundo acto es el cabezazo que mete para que toda la gente se alegre de este gol. ¿Se imaginaban un partido con tanto gol? En ese juego de atracción se mueven por un lado esperando la libertad de otro. Ahí va con la pelota cruzada. Gran corte defensivo. Y si se lanzan a contraataque, van a dejar al arquero mano a mano. Dijo Arnecido, hay que bajar. Esa pelota se va por el costado y lateral. Se viene un cambio en este equipo. Irben Ávila, atento con el pase. Hay que verlo para creerlo nomás. Y solo porque estamos viéndolo, sé que se lo ha perdido.
Vamos a tener que salir desde el costado. No pudo ser este pase. Lora. Yoshi Marjutun. ¡Qué buena pelota metido! Se asoman y la ve clara. Guarda con ese, qué buena. Impresionante lo de este arquero. Grandes reflejos como cuando entra el suegro a casa. Tiro de esquina justo al corazón del área. Y ahí se viene el rechazo. Se abre camino sin problemas. Christopher González. Maravilloso lo que ha hecho este guardameta. Tsunami de oportunidades en el área. Todo queda en buenas intenciones y nada más. Exactamente, vos lo dijiste. La pelota se fue, pero muy lejos del arco. Camacho. González. Era buena la jugada y se le escapa por la línea. Yoshi Marjutun. Sin sobresaltos le queda el balón de nuevo. Puede hacerlo. Posibilidad a la contra, ojo. El rival que toma la pelota y era una posibilidad interesante. Ortiz. No hay manera que le quiten la pelota. Ahí está este equipo mostrando su propuesta de ataque y tiene espacio para hacerlo. Puede meter el centro, atentos. ¡Gol! ¡Olimpia! Era cuestión de tiempo, Fernando. El equipo paraguayo está jugando muy bien. Bueno, ya que lo vamos a ver, Fernando, si hace contacto con la pelota. Por desgracia, no alcanza lo suficientemente fuerte para evitar el gol. Van a mover el banco de suplentes para un cambio. ...6-3 se puso ya el marcador, es impresionante. Jesús Pretel. Irben Ávila. Yoshi Marjutun. Ahí va avanzando con la pelota. Se le ven unas ganas terribles por cruzar la pelota. Cuidado que puede terminar en gol. Esto puede terminar en gol. ¡Arco!
arquerazo, por favor. Aplaudirlo nomás. Se viene el cambio. A ver si cambian las cosas en la cancha. El córner que llega al área. Hace falta que diga algo, se le pegó espantoso. Viene ahí para meterse en el trayecto. Aguanta bien esa presión, la cuida. Si le quería regalar la pelota, que por lo menos le ponga un moño, ¿no? Venían armándose bien en el juego, pero han perdido el balón. Buena posibilidad para una contra ahora. Y ahí sigue entusiasmado, sigue adelante. Y ahí se viene, tiene una chance. Gran trabajo defensivo. Camacho. Ortiz. Un pase elegante, con clase. Y ahí va como el conejito. Mira, sigue y sigue, no para. Ahí va la pelota en el área. Pase bastante peligroso. Este es buena, parece buena. Qué bien se la han quitado. Ahora pueden respirar tranquilos. Ahí se viene un cambio. Córner en corto. Centro al área. Se ha cortado la jugada. Buen camino y puede ser buen recorrido. Ahí está, solo recibe. ¡Golazo de Ávila! Fíjate que fue un centro preciso que tenía que terminar en gol. Y tenemos que hablar de la defensa, ¿eh? Qué manera de fallar. No atinaron ni siquiera a ir a buscar esa pelota. Esta es una locura, señoras y señores. 6-4. Avanza sin parar. Se va metiendo por el costado. Y es impecable la recuperación del balón ante este ataque. Ahora ya tiene la pelota, ¿y qué hacen con ella? Ya entramos en los últimos 20 minutos de partido. Yo soy Mario Tun. Acá tiene chances y tiene el centro.
Pelota desviada, se viene el tiro de esquina. Hay que tenerse confianza, ¿eh?, para pegarle con esa potencia y ponerla donde él ha querido, ¿eh?, porque la pelota ha ido bien al ras del suelo y a la derecha. Y ahí se viene el tiro de esquina en la caldera. Parecía bueno ese cabezazo, termina arriba. La verdad que para hacer un gol de cabeza le tenés que pegar muy bien. Este le pegó bien, pero la pelota no quiso entrar. Y consigue dejar la marca atrás. Tienen ganas de remontada. ¡Sensacional atajada! Si esta jugada la saben desarrollar, puede terminar en algo bueno. No se le da la posesión al local. Es increíble la efectividad que tiene este equipo a pesar de tener mucho menos la pelota en su poder. Y encima van arriba en el marcador. Se les está escapando la pelota cuando bien venían armando el juego. Irben Ávila. Josimar Yotún. Está en buena posición para mandar un pase cruzado. Jugada que no termina en nada, ya lo rechazaron fuertemente. Y míralo cómo avanza con la pelota. Y se quita la marca de encima. ¡Qué bien cómo ha llegado al cierre! Y nos estamos metiendo en los últimos 15 minutos de partido. Ortiz. Otra buena pelota. Qué bien que están jugando. Irben Ávila. Y míralo cómo va, no lo detienen. Ideal para un centro. Disparo muy fuerte que se va muy desviado. Sí, yo creo que le pegó demasiado fuerte como para asegurar el gol, pero fue todo al revés. Balón interceptado, no han completado la jugada. Y han perdido la pelota. Josimar Yotún. Pase adelante, le dijo el defensor. No consigue robar el balón y será lateral. En el área pasa de todo. Vamos a ver cómo viene esa pelota. Y ahí la tienen, a la pierde, una maravilla. Ahí tiene la pelota y en campo contrario. Gigantesco lo de este portero. Iván Torres. Víctor Salazar. Les están pegando un paseo sobre el final. Ojo que no le pueden sacar el balón de encima. Buen trabajo de la defensa. A ver quién se queda con la bocha ahora. No se puede andar regalando una pelota así.
que no hay forma de quitarle la pelota, muchachos. Ahí está de nuevo quedándose con la pelota. Si va a tener una para meter, puede llegar al descuento. Se terminó todo en ataque. Saca bien la pelota desde el fondo este equipo. Sigue sin parar, gana terreno. Pero logran frustrar un ataque que se veía sólido. Ha interceptado bien este jugador. Lora. Yo soy Mario Tun. Irben Ávila. Se le ven unas ganas terribles por cruzar la pelota. Es buena la pelota atrás. Quiso romper la red, va a terminar rompiéndole la cabeza a alguien en la tribuna con esto. Fíjate, Fernando, que acá le metió con alma y vida, le quiso pegar con tanta fuerza, y yo creo que por eso falla. Iván Torres. Ortiz. Atentos, hay espacio. Juega la pelota de regreso. El arquero y una actuación brillante. Deciden jugar en corto el córner. ¡Qué buena pelota! Y lamentablemente... Ha pesado mucho la presión en la definición. En estos casos lo mejor es la tranquilidad. Y lo que menos tuvo es eso. Después le dicen que los compañeros son nosotros, por favor. Ahí tiene un regalito para los defensores. ¡Puede hacerlo! Desechando el peligro. Ortiz. Y ahí va, como el conejito, mira, sigue y sigue, no para. Ortiz. Una ocasión desperdiciada, aprovechada fácil por el arquero, que se queda tranquilo con el balón. Ha recuperado ya la pelota para su equipo. Iván Torres. Ahí tiene para centrar. Aguanta bien esa presión, la cuida. Lástima, pero esta es posición adelantada. Yo soy Mario Tun. Irben Ávila.
Ella está aguantando el balón. ¡Ojo que se viene la contra! Le regalaron la banda y corre con tranquilidad. ¡Que toque atrás, que esa no falla! El balón que sale disparado. Ahí se prepara el contraataque, hay opciones. Están esperando que se abra el espacio. Ahí lo encontró bien metido entre líneas, atentos que se viene una ocasión. ¡Esa pelota es para el arquero! ¡Qué fácil que le llegó! Llega cortando bien y recupera. Y no hay forma de sacársela. Cuánta imaginación en ese pase. Estaba a punto de ir a buscar adentro. Impresionante lo de este arquero. Lo que quiere es meterle en diagonal. Se aleja el peligro del área, han rechazado el balón. Ambicioso traslado, ojo que puede terminar bien. Vio la falta, pero siga, siga, dice. Es lo mejor que puede hacer para darle más velocidad al partido. Muy bien ha estado el defensa, pero todavía tienen que regresar para defender el córner. Córner al corazón del área. Y ahí se viene el rechazo. Pase bastante peligroso. Es buena la pelota atrás. Buena esa si tiene el centro. Alejando la pelota. Del arquero. Y la verdad, ver la actuación de este arquero salvando a su equipo es importantísimo. Córner cruzado que llega justo al cráter de ese volcán. Si fuera una cuestión de potencia, gana, ¿no? Pero esto es de precisión. ¿Qué fue? ¿El disparo que fue malo o es que le movieron al arco? Porque realmente no sé dónde salió esa pelota, ¿eh? ¿Se acercarán al rival? ¡Gol! ¡Gol! Para terminar el partido, ahora están solo a un gol de igualarlo todo. Sacaron lo que no tenían y marcaron el gol, ¿eh? Esperemos que esto les sirva de algo. Visitante consigue avanzar de ronda. Lograron el objetivo. Lindo partido, movidito, muy peleado. Pusieron todo lo que tenían que poner, pero solo uno puede pasar. Se puede tener un mejor partido de fútbol que el que ha dejado este chico hoy. Es impresionante lo que ha jugado de las figuras del campo. Y lo bien que lo está haciendo, ¿eh? Hoy marcó 2 goles y el equipo ganó.